Ave María, viva Victoria, Afrodita. Viva la vida, viva Victoria, Cleopatra. Viva María, viva Victoria, Afrodita. Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra. Esto es Indispensables, con Jorge Santos. A las buenas tardes, son las 5 y 33 minutos de esta tarde de domingo. Estrenamos mes, nuevo mes de mayo, es día 6. Nosotros estamos encantados de poder decirte hola, buenas tardes. Esto que has escuchado, pues sí, forma parte de mi pequeño homenaje, ese homenaje pues que he querido yo rendir a, desde luego, Eurovisión, porque estamos ya a las puertas, estamos calentando motores y me comprometí en redes sociales a cantar este temazo de Dana Internacional. El problema es que, claro, cuando yo me enteré de que todo lo que son las estrofas menos el estribillo era en hebreo, quise irme un poquito lejos, ¿sabes lo que te quiero decir? El caso es que yo recordaba el estribillo en inglés y pensaba que toda la canción era en inglés, pero no, me tuve que poner a transcribir todas las estrofas que eran en hebreo y madre mía de mi vida. Por cierto, hablando de la madre mía de mi vida, felicidades, feliz día de la madre a la mía y a todas, ¿eh? Felicidades a todas esas madres, a todas esas abuelas, a todas esas tías, a todas esas mujeres, en definitiva, que sean madres o no, nos quieren mucho y nos cuidan mucho. Estamos en directo a través de YouTube. Nosotros, también puedes encontrarnos en la página web de Indispensables. Ahí estamos. Bueno, tenemos todas nuestras redes que nos las va a recordar ahora mismito Ana. Así que venga, dímelas todas, Ana. Indispensables también en la red. En Twitter, @ Jorge Santos FM. En YouTube y Facebook, Indispensables Radio. Y en iVoox y Miss Cloud. Indispensables. Pues genial, fantástico. Y bueno, pues arrancamos el programa, ¿no? Me parece a mí que va a ser la mejor opción. 5 y 35 minutos. Indispensables también en la red. En Twitter, @ Jorge Santos FM. En YouTube y Facebook, Indispensables Radio. Y en iVoox y Miss Cloud, Indispensables. Un día más, algo vuelve a cambiar. Con la extinción de una realidad, mi mundo, la novedad trata de arrebatar su validez a la antigüedad. Nada más quedarán las imágenes que no se ven, las demás sepultando los recuerdos sin comprender de
Nos viene de anillo al dedo esta canción de Fangoria, Mi Mundo en Desaparición. En este momento, cuando pasamos 36 minutos sobre las 5 de la tarde, iba a empezar, bueno, pues el programa con otra sección distinta, bueno, en este caso dedicado a, que es la sección que tenemos siempre al inicio del programa, en el que le dedicamos el programa a alguna personalidad importante para mí que haya significado pues algo, ¿no? Y que me haya aportado algo en el mundo de la comunicación, de la televisión, de la radio, de lo audiovisual. Iba a estar dedicado a Rita Irasema, pero las circunstancias, como la semana pasada, nos hacen muchas veces cambiar los planes de forma prácticamente sin posibilidades, ¿no?, de poder tomar de alguna manera, ¿cómo decirlo?, sin preparativos, ¿no? No lo teníamos previsto y tenemos que adaptarnos a las circunstancias, porque tristemente falleció ayer una leyenda de la comunicación en nuestro país. Falleció José María Íñigo a sus 76 años, si mal no recuerdo, lo leí y ahora mismo, bueno, me pillas, que te lo voy a confesar, me pillas con la escaleta incompleta, porque el archivo en el que debería de haber estado la escaleta guardada, cuando he ido hoy, se había sobrescrito por otro archivo, tenía por ahí una copia de seguridad más antigua, por tanto, tengo la escaleta incompleta. Partimos de esa base de que el programa de hoy, ay, me ha surgido también así, como de aquella manera, pero bueno, vamos a lo que vamos. Mi Mundo en Desaparición es la canción que suena de fondo en este momento de Fangoria, y nuestro mundo, pues sí, que se encuentra un poquito en desaparición, ¿no? Parece que cuando nos vamos haciendo mayores, cuando vamos cumpliendo años, todas esas personas que un día admiramos o que un día vimos en televisión o que en un momento dado aportaron algo a nuestra vida, ya sea simplemente acompañarnos a través de la pantalla del televisor o acompañarnos con su voz a través de la radio. En definitiva, nos ha dejado José María Íñigo y el programa de hoy está dedicado a él. Y por supuesto, el Flash, nuestro Flash semanal, también se lo dedicamos a él. Por tanto, José María Íñigo en un Flash. El futuro borrará los héroes de ayer, dejando las leyendas sin comprender. Hace 50 años, la complicidad de tres jóvenes vascos, Pedro Olea, Iván Zulueta y José María Íñigo, hizo posible un insólito programa musical de televisión, Último Grito, un título que subrayaba su vocación vanguardista. Íñigo era el presentador y ese espacio le puso en la palestra a sus 25 años. Desde los 18 había desarrollado su pasión por el periodismo, sobre todo por la radio musical, en Bilbao, Madrid o Londres, donde tuvo la suerte de trabajar 3 años en varias emisoras de radio, incluida la BBC. Se empapaba a fondo de los nuevos sonidos musicales que empezaban a conquistar el mundo. Íñigo se convirtió en un moderno, demasiado para la España de la época, a la que regresó a mediados de los 60 y en la que desentonaba como bicho raro. Pero su estilo medio hippie y sus conocimientos musicales enciclopédicos constituían indiscutiblemente un soplo de aire fresco, y enseguida empezó a disfrutar de su pasión radiofónica, convirtiéndose en uno de los pinchadiscos que pusieron en marcha los 40 principales. En 1970 comienza a presentar el programa que le consagra, Estudio Abierto, basado en entrevistas, reportajes y actuaciones en directo. El éxito de Estudio Abierto facilitó que Íñigo fuera el encargado de presentar otros programas como Directísimo, Esta Noche Fiesta o Fantástico, que hicieron de él un icono mediático de la transición y de su bigote el mostacho más popular del país.
Casi toda España devoraba esos espacios que potenciaron la fama de multitud de artistas, escritores, políticos, cómicos, boxeadores, toreros o seres anónimos que dejaban de serlo inmediatamente. Su modo de entrevistar creó escuela. Sentaba a su lado a los invitados y les miraba directamente a los ojos. Algunos de los momentos de esos programas se han incorporado a la memoria colectiva. Uno de ellos fue el protagonizado el sábado 6 de septiembre de 1975 junto a Uri Geller, un ilusionista israelí que aseguraba ser capaz, solo con la fuerza de su mente, de doblar cucharas o arreglar viejos relojes. Íñigo le provocó para que demostrara sus poderes y Uri Geller no solo no defraudó, sino que contagió sus habilidades paranormales a muchos españoles que aseguraron haber doblado sus cucharas y arreglado sus relojes. Just believe that you can make your watches work. Deben creer con fuerza que sus relojes pueden comenzar a andar. And also try to feel psychologically some heat, even if it's psychological, go from your brain into your hand into the watches. Y dice que traten de alguna manera de llevar el calor de su mente a través del brazo a los relojes. Even para if it's psychological. Al día siguiente, en España, no se hablaba de otra cosa. Años después, sucedía algo parecido con el pendiente de Lola Flores. No sé, pero no se puede perder. No, eso no son, eso son las cosas de aquí. Bueno, muchas gracias. De todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor. Mítica frase donde las haya, que ni corta ni perezosa, Lola se puso a buscar desesperada su joya por todo el escenario de la sala de fiestas Florida Park mientras la orquesta seguía tocando durante su actuación en directo en el programa de televisión española Esta Noche Fiesta en el año 1977. ¿Dónde estabais en los malos tiempos? Cuando... José María Íñigo fue señalado como mejor presentador, recibiendo tanto premios Ondas como premios Tepe de Oro en los años 1971, 74, 75, 76, 78, 79 y 83. Esos premios retratan con precisión su época más brillante, la que le convirtió en un mito de la televisión. A partir de los años 80 perdió cierto protagonismo, pero continuó presentando programas en las recién nacidas ETV y Telecinco. Su afición por los viajes, el turismo, la música y la propia televisión le llevó a crear revistas y escribir varios libros. Fue, hasta última hora, un colaborador de lujo tanto en radio como en televisión. En 2011, la Academia de Televisión le concedió el premio Toda una Vida. Desde ese año, y tras la muerte de otra leyenda de nuestra televisión, comentaba para Televisión Española el Festival de Eurovisión, al que ya había permanecido ligado en los años 70, en aquellos años en los que toda España hablaba de él. No poder oír tu voz, estaba, dímelo como el resto, olvidas con facilidad. Indispensables. Trending Trospit. Pasan 45 minutos sobre las 5 de la tarde y en este momento, pues ya sabes que llega nuestro Trending Trospit semanal. ¿Y cuál es la noticia que destacamos esta semana? Pues que estamos sin conexión. Bueno, más o menos de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Sin conexión es como se llama lo nuevo de Fórmula Abierta, y es que con una intro que recuerda un poquito a eso del Despacito de Luis Fonsi y una letra que nos suena a eso de Navegando por la Red, aquella canción del 3+2, pues llegan Fórmula Abierta con este nuevo temazo para el verano. Lo cierto es que Javián se ha tenido que tragar lo que dijo en varias ocasiones, que eso de que el electrolatino no les gusta, porque bueno, yo creo que dijo, ¿no? Él dijo, seguramente sea el estilo más interesante porque está de moda, pero no nos gusta. Vamos a hacer algo bailongo, pero de calidad.
Bueno, pues nada, yo creo que he visto lo visto y oído lo oído. Han reculado con eso y con otras cosas. Pero bueno, a lo que vamos. Nos prometieron algo más americano, del estilo de Bruno Mars, pero esto de sin conexión, a mí la verdad, que la sensación que me da es que es demasiado perreable, ¿no? Veo que sobra boca pero falta contoneo, que a mí me gusta el cara a cara sin rodeos, que ahora me sigues, te sigo, te veo en las fotos y luego veremos. Yo soy de la vieja escuela del papel cartón, de las cartitas de espérate en tu balcón, de recogerte, mirarte, seguirte, rondarte, llevarte conmigo. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, otro me gusta en tu perfil, es que ya no puedo estar así, y es que poco a poco pues sí, esto es lo que han sacado como novedad después de bastantes años, Fórmula Abierta. Aunque eso sí, Mireia se ha quedado en el camino, ¿eh? Finalmente solo han podido volver Geno, Javián y Alex Casademunt. Aunque bueno, al fin y al cabo lo que importa es que ya están aquí y su nuevo tema promete petarlo. Ahora que el momento San Fermín es este, no sé yo, ¿eh? A ver, se les ve un poquillo el plumero en el sentido de que se quieren acercar a los millennials, ¿eh? Eso sí, eso sí. Es que el temita, la verdad, es que es carnaza de la buena en cuanto a la letra. Que si la banda ancha se perdió en mi colchón, que si me sigues te sigo, que si ya no me quedan megas en el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Se fundieron todos los plomos dentro de casa. Que ya no me renta quererte a distancia, que solo nos queda amor en tarifa plana. Y te lo pide a gritos hoy mi corazón, que vivo oscuro así sin ti. La verdad que a mí no me queda claro si alcanzará el nivel de lo malo o de cómeme el donut. Yo también te digo que prefiero esto de Fórmula Abierta antes que lo del donut. Pero lo que está 100% seguro es que vas a mover el esqueleto en cuanto la oigas fuera de casa. Ya te lo advierto, ¿eh? Así que vete preparando tu mejor coreografía para lo nuevo de Fórmula Abierta. Y tanto. Indispensables con Jorge Santos.
Señores, Netflix ha anunciado el lanzamiento de la tercera temporada de La Casa de Papel para 2019 tras esos rumores desatados a raíz de un tuit desde la cuenta del personaje del profesor. Ahora por fin se han hecho oficiales esos rumores y esta nueva entrega en la que esperan contar con buena parte del reparto original ya está siendo preproducida. De esta forma, la serie original de A3 Media, que cerró en Antena 3 su ciclo de vida en la televisión en abierto, emprende ahora una nueva etapa en el pago por todo el mundo de la mano de Netflix, que producirá estos nuevos capítulos junto a Vancouver Media, la productora que surgió a raíz de Vis a Vis con gran parte del equipo de esa serie. Convertida en un fenómeno de masas en diferentes países de América, Asia o Europa, La Casa de Papel ha alcanzado el hito de la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, tal y como ha anunciado la plataforma a sus accionistas en un detallado informe. Es una serie que ha sido alabada por la crítica especializada. La Casa de Papel ha recibido prestigiosos galardones, tanto dentro como fuera de España. Destacan premios como los de Mejor Serie Española y Premio Especial del Público en el Festival Internacional de Luchón, en Francia. Los premios a Mejor Ficción Nacional y Mejor Dirección en el Festival de Televisión de Vitoria. El Premio Iris a Mejor Guión. El Premio Fotogramas de Plata como Mejor Serie Española o el Premio del Festival MIM Series a la Mejor Dirección. Todo esto nos lleva a un debate. ¿Es Netflix un trampolín para las series de nuestro país? ¿Se infravaloró la serie cuando se emitía en Antena 3 y no cogió popularidad hasta que Netflix se hizo con sus derechos? Bueno, pues en Twitter hemos entablado conversación con @locutorfranfm, que nos tuiteaba, bueno, en relación a esto, una serie de tweets que hemos recopilado y que lo hemos, digamos, dramatizado en el sentido de ponerle voz a esos tweets, a esa conversación que hemos mantenido con él y que vamos a escuchar porque desde luego me resulta bastante interesante. Es un debate que se abre a partir de aquí, a partir de esa segunda vida que ha tenido La Casa de Papel en Netflix, gracias a que, bueno, en un principio se emitió, Antena 3 la encargó como una serie de producción propia, sin otras pretensiones, al final la ha adquirido Netflix y en todo el mundo está recibiendo una enorme cantidad de críticas positivas. Esto, claro, pues nos lleva a eso, al debate de si Netflix es un trampolín para las series de nuestro país o si en su caso se infravaloró cuando estaba siendo emitida en televisión aquí solamente a nivel nacional. En fin, hemos recogido lo que hemos tenido en conversación junto a este compañero, que te digo locutor, @locutorfranfm en Twitter, y nos contaba, o digamos, tuiteaba lo siguiente. La Casa de Papel en Antena 3. Ni puto caso. Sale en Netflix y es la hostia. Todos a verla. ¿Qué series hace Netflix? A ver, tengo que aclarar que yo me enganché en Antena 3, ¿eh? Lo único que creo es que Netflix ha sido el trampolín internacional para la ficción nacional, al menos en este caso. ¿Y trampolín nacional? Con esto critico que valoramos poco un producto en la televisión tradicional y si está en Netflix es la serie del año. Hombre, a ver, es que mucha gente ya no consume televisión lineal por cómo las cadenas tratan el producto. Yo creo que entre las horas a las que empieza el prime time en España y que luego le meten publicidad, pues claro. Ya no te hablo de eso, ahí estoy de acuerdo. Es de cómo el mismo producto puede no ser nada y serlo todo, dependiendo de si está o no en Netflix. No estoy de acuerdo. Yo creo que eso se ve directamente influenciado por lo que te digo. Cuanta menos gente consuma un producto por televisión lineal, menos repercusión y éxito cosechará ese producto. En cambio, si te lo ofrecen en la plataforma de vídeo bajo demanda, que mejor sabe vender sus productos, evidentemente la cosa cambia. De veneno el corazón, solo un mal menor.
vida y después de los abrazos, antes de que las caricias se volviesen los zarpazos, y pasaron tantos años desde que te fuiste ayer. Ser tan solo amigos fue tu forma de decir que seas feliz mientras no sea conmigo. Lo que ataca por la espalda mientras te mira a los ojos. Yo cambié de piel, pero tu cicatriz aún me habla de ti. ¿Quién un paso falso? ¿Quién andaba entre las minas? ¿Quién pensaba que el disparo dura más que las heridas? ¿Quién jugó con dos barajas a la vez por miedo a perder? Ser tan solo amigos fue tu forma de decir que seas feliz mientras no sea conmigo. Me maravilla lo nuevo de Amaia Montero. Tú me enseñaste que separarse, repartirse un arsenal, que no es tan grave perderlo todo cuando hay tanto por ganar. Tal vez lo olvidé, tal vez lo triste es no estar triste y quede igual. Esto se llama Mi Buenos Aires. Me encanta, es una de las novedades que conocemos. Segundo adelanto de ese disco Nacidos para Creer, que sale el 1 de junio. Un nuevo disco con portada de inspiración francesa, en la que se ve la Torre Eiffel, París, una ciudad tan importante y tan significativa en la carrera musical de Amaia Montero. El pasado mes de enero conocíamos el primer adelanto del disco, el single que le da título, en el que Amaia Montero cantaba frases reivindicativas, como eso de que hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada, pocos la han desnudado y otros le hacen la cama. Bueno, pues oye, una canción estupendísima, reivindicativa como mujer luchadora que es, pero es que en esta canción que estamos escuchando, la cosa se nos va un poquito más a la balada oscura, ¿no? Que a mí me gusta. Un poquito de drama, ¿no? Amaia Montero se desgañita prácticamente para expresar el dolor de un amor que no ha podido ser. ¡Ay! ¡Me encanta, me encanta! Ya tenemos más motivos para esperar con mucha ilusión ese cuarto álbum en solitario de la cantante donostiarra, que celebra sus 20 años de carrera para la producción musical de este disco. Además, te cuento que ha contado de nuevo con Martín Tereffer. Nacidos para Creer llegará el 1 de junio y fue grabado y producido en Londres. Y además contó con la colaboración de Benjamín Prado, gran amigo de la cantante, para escribir las letras. Ha participado en la creación conjunta de esas letras, de letras, por supuesto, de varios temas. Y te digo, sí, que son las 6 en punto de la tarde y que... Es la hora de interactuar. Efectivamente, vámonos a ver cómo están las cosas en redes sociales, porque, oye, ahí quieras que no, estáis bastante activos esta tarde. Para mí es, de verdad te lo digo, un auténtico placer poder estar aquí y compartir contigo momentos de radio de verdad. O sea que te lo agradezco. Gracias por estar al otro lado escuchándonos en directo. Gracias, Miguel. Gracias, Rosa. Gracias, Palaciego. Gracias por estar ahí al otro lado escuchando el programa y por supuesto también a los que nos estéis escuchando a través de iVoox en el podcast en días diferentes. Buenas tardes si lo estás escuchando por la tarde, buenos días si te estoy dando los buenos días o buenas noches, no lo sé, porque esto de las nuevas tecnologías ya nos da para tanto que ni vamos.
Muchas gracias por estar al otro lado, te lo digo de verdad. Vamos ahora al bloque eurovisivo, que lo tengo preparadísimo ya, a pesar de que tengo la escaleta hecha un desastre. Mira que me lo había currado y qué rabia, qué coraje me ha dado, ¿eh? No poder tener al 100% la escaleta, conformarme solamente con el borrador. Y es que no ha habido forma de recuperarla. Cuando faltaba una hora para empezar el programa, resulta que he ido a imprimirla y, bueno, pues cosas de la técnica, cosas de la informática, resulta que, eso me pasa también por no hacer copias de seguridad, ya no me va a volver a pasar, pues no estaba completo ese archivo de la escaleta que estaba prevista para hoy. Pero vamos, no pasa nada, que uno se lo ha currado y lo tiene en cuenta y además lo tiene bastante pendiente y sabe por dónde iban más o menos los tiros. Así que, llegadas las 6 de la tarde, es momento de calentar esos motores eurovisivos. La semana pasada repasábamos las canciones conformadas para la segunda, para la primera semifinal, y hoy vamos a repasar esas canciones que conformarán la segunda semifinal del jueves y la final, en este caso el Big Five, que actuará por primera vez al completo el sábado. Sí, el Big Five, me refiero a España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Vámonos ahora a pasearnos un ratito por Europa, que nos viene muy bien a esta hora de la tarde. Y, por supuesto, vamos a conocer cuáles son esos temazos que nos proponen para esta segunda semifinal. Menudo rollo que tiene, ¿eh? ¡Me encanta! Una de mis canciones favoritas para esta segunda semifinal es Esto que suena, de Alexander Rybak. Vuelve el noruego por segunda vez consecutiva a Eurovisión junto a su violín, sí señor. That's how you write a song, así se llama este temazo. Y es que si hay una cosa guay en Eurovisión, además de las canciones, son los interludios y los openings, porque de vez en cuando invitan a antiguos ganadores a los que todos tenemos cariño para hacer un cameo. Pero este año, la segunda semifinal la abre ni más ni menos que él, Alexandre Rybak, el que ganó con Fairy Tail hace casi una década, o bueno, yo te diría que ya hace más de una década, sí. Pero no es un interludio, participa en el concurso. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Me mola un montón. ¡Ole! Me vengo arriba con este tema, ¿eh? ¡Tampao! Por cierto, hoy no vamos a hacer como la semana pasada, que te fui puntuando de escala menor a escala superior, de menos a más. Hoy lo que vamos a hacer es puntuar cada una de las canciones del 1 al 3. El 1... no me termina de convencer. El 2 me convence y me procede. Y el 3 me gusta mucho, es de mis favoritas. Así que él se lleva ese 3 de mis favoritas. Noruega, el representante, Alexander Rybak. Y ahora nos vamos hasta Rumanía. A ver quién está por allí. The Humans, esto se llama Goodbye. Y te digo que no les fue fácil conseguir la candidatura, ¿eh? Porque compitieron con otras 60 propuestas en Selección Nacional 2018, preselección nacional organizada por la televisión pública rumana, en la que el ganador fue elegido exclusivamente a través del televoto. Al principio pensaban que iba a ser una balada, así sin más ni menos, pero ese golpe de efecto rockero a mí me ha podido, ¿eh? Please.
Seré facilón, oye, pero este tema, ¿qué quieres que te diga? Me ha llegado. Mis tres puntos son también para Sanja. Perdón, para The Humans. Sanja es la próxima invitada que vamos a tener, pero The Humans, así es como se llama este grupo, con Goodbye, tres puntitos para ellos. Eso quiere decir que son uno de mis favoritos de la segunda semifinal. Y ahora sí, nos vamos a ir hasta Serbia para conocer el tema que nos presentan Sanja Ilić y Balkanika. Esto se llama Nova Deka. Hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? El primer minuto parece una saeta al Cristo del Perdón, ¿eh? Que por otra parte podría serlo perfectamente, porque esos samplers de beats electrónicos que arropan ahora innecesariamente el estribillo, lo vas a escuchar, yo creo que bien merecerían una absolución. Pero oye, la cosa es que te acostumbras a ese cambio de registro y como que termina molando, ¿eh? Nada, dos punticos para Serbia y Sanja Ilić junto a Balkanika. Vámonos ahora un poquito más hacia la zona mediterránea y nos movemos enseguida a San Marino. A mí San Marino siempre me produce mucha ternura, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Echo en falta, eso sí, a mi adorada Valentina Moneta y me sobra el momento rap que hay después del estribillo. Esta estrofa, previa al mismo, previa al estribillo, parece sacada del primer disco de Aqua, ¿eh? Y en este momento, cuando arranca el estribillo, parece que se van a arrancar a cantar por el sueco Måns Zelmerlöw con aquello de We are the heroes all my time. ¿Ves, ves, ves? La canción ganadora del certamen en 2015. No sé, es como un copia y pega muy extraño. Pero lo podemos cantar encima, ¿eh? Si quieres hacemos ahora la prueba. En fin, es un puzzle de producción musical, yo creo que mal resuelto, ¿eh? Y además con dos robots del Toys R Us haciéndoles la coreografía, pero el que ha tenido la idea de poner en la escenografía a los robots con cartelitos de Justice for Valentina, Justicia para Valentina, ha tenido una idea estupenda, ¿eh? Me ha encantado. Pero como te digo, vamos a ver qué sucede, si pasan este año la semifinal o no. Ya sabes que es uno de esos países que están siempre ahí intentando pasar, pero casi nunca lo consiguen. Y hombre, melódicamente tiene su gracia, aunque la verdad es que un pelín aburrida esta canción, ¿no? No sé. Es que me recuerda muchísimo al tema de Måns Zelmerlöw. Na 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 na. We are the heroes all my time, heroes.
¿Ves cómo se puede cantar encima? No la he cantado además cuando correspondía y fíjate, todavía se puede. Pero bueno, vámonos ahora, nos movemos hasta Dinamarca después de haber escuchado la propuesta de Jessica y Jennifer Brenning con este Who We Are. Gone forevermore, boarding and setting sail, yet victory won't prevail. Rasmussen, así se llaman, y nos cantan Higher Ground. Por cierto, a San Marino les doy un puntito, sí, lo siento, un puntito, porque yo quería a mi Valentina. Bueno, un puntillo y a lo mejor un puntillo y medio por eso de los robots, ¿eh? Que han puesto el cartelito de Justice for Valentina. Bueno, ahora seguimos, como te digo, con Dinamarca. Ellos son Rasmussen, nos cantan Higher Ground y no tengo muy claro qué es lo que pretende Dinamarca con esta canción, ¿eh? Still won't feel like defeat. Men laying down their swords, each of their own. A ver, viendo el vídeo parece que han enviado a los extras de Juego de Tronos, que como el rodaje se ha retrasado este año, pues debe ser que están de vacaciones o algo, ¿eh? Porque ponen a un señor con pinta de vikingo a cantar esta canción tan épica, acompañado además de cuatro señores vestidos de negro, que si te lo encuentras por la noche, yo creo que cambias de acera y echas a correr. Pero bueno, melódicamente tiene su gracia, aunque bueno, también es un pelín monótona. Un puntito, venga, Dinamarca, va. Vamos a ver qué es lo que se cuenta mi amiga la rusa. My castle in the sand, snow made of stone and rock. The memory on you, the things I've been through, and everything I do, is God believing by the minute. Now that I'm in it, now that I'm in it. A ver, me he tomado la licencia de llamarla amiga porque, claro, ya es la segunda vez que se presenta al certamen. Julia Somoyolova. Espérate, sí, Somoyolova, claro. Esta canción que canta se llama I Won't Break y es la segunda vez que Julia es elegida como candidata del país, de Rusia, para participar en el festival. Aunque el año pasado no pudo actuar porque Ucrania le prohibió la entrada al país ya que no se acogían a las normas impuestas por los organizadores. ¿Por qué será Rusia? ¿Por qué será? Esta canción, pues, me dice más bien poco, la verdad. ¿Puedo decir que la base del inicio es un poquito copia de lo malo? ¿Sí? ¿Lo puedo decir? ¿Sí? Venga, va, lo digo. Sí, total, luego Rusia hace siempre lo que le da la gana. Bastante generoso soy dándoles un puntillo de confianza. Que por cierto, esta canción no ha convencido mucho en los ensayos, también te lo digo, porque esa es otra parte de Eurovisión que tenemos que tener muy en cuenta. Ya están los ensayos ahí calentando motores también. El de Amaya y Alfred, bueno, ya te lo comentaré ahora después cuando hagamos el repaso del Big Five, pero madre mía, la cosa me está pintando como todos los años, que llevamos una puesta en escena muy, muy, muy precaria. No sé por qué está pasando esto, espero y deseo que la semifinal nos muestren un vídeo definitivo con ese tercer ensayo en lo que esté todo mucho más pulido para la final. Por favor, lo pido, por favor. Ay, de verdad. Moldavia, 2x2 nos cantan My Lucky Day. You got secrets to unfold. You got stories never told. You're holding information. Standing right in front of me. And something tells me we can make some music. The rhythm is strong.
Vamos a ser sinceros. Esto, ¿qué quieres que te diga? Es un esperpento, pero es un esperpento divertido. Un esperpento fresco, que le da la vuelta al concepto de señores cantando a una señora mientras la miran a los ojos para declararle su estratosférico amor. Le meten un rollo gitano moldavo que te entran unas ganas de irte de boda étnica y ponerte bien de kebabs y salsas ahí a tope de especias, ¿eh? Sí, sí, a tope, a tope. Muchas especias, sí, muchas. Tantas como trompetas hay en los arreglos de esta canción. He podido ver un poquito de la puesta en escena de este tema y me gusta, les iba a dar 2 puntos, pero es que después de haber visto la puesta en escena que están llevando, casi que me atrevo a darle 2 puntillos y medio, casi 3, ¿eh? Bueno, vamos a dejar este rollito étnico así de Moldavia y nos vamos ahora hasta los Países Bajos para conocer lo que nos canta Waylon. This ain't fine, fine line between whiskey and water into wine. This ain't long way home when you're down and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. A ver, yo te diré que esta canción a mí me pega en 2 sitios. En un capítulo de Shameless o en el Viña Rock como teloneros de algún grupo importante. Ya está. Bueno, miento. También me pegan en cualquier pub irlandés de Fuengirola. Pero en Eurovisión no. Lo único es que el vocalista, la verdad, tiene vozarrón. Así que venga, va. 2 puntillos para Países Bajos. A ver si podemos escuchar un poquito esa voz del vocalista. Además, una cosa a tener muy a favor es que el vídeo que presentaron fue totalmente en directo, con instrumentación en directo. Es la única actuación que llevaba la instrumentación en directo en el vídeo. Ya se sabe que para la final y para subirse al escenario de Eurovisión tiene que ser una pista playback, no puede ser con instrumentación en directo, pero bueno, oye, ellos el vídeo de presentación lo hicieron en directo, eso es una cosa a tener en cuenta, y sonaba muy bien, ¿eh? Vamos a dar la vuelta al mundo ahora y nos movemos hasta Australia. And believing that it won't make a difference if we try to break away. I know what you must be thinking, but we are powerless to change things. But don't give up, 'cause we got love, 'cause we got love. Sí, sí, he dicho bien, ¿eh? He dicho Australia, y es que las 3 veces que han participado oficialmente en el Festival de Eurovisión lo han hecho con mid-tempos que le han funcionado bastante bien, así que ¿para qué van a cambiar? We Got Love, cantado por Jessica Mauboy, es una canción pop la mar de apañada que anima a ser disfrutada. El problema es que la canción está tan pensada y milimetrada que acaba siendo previsible y no sorprende ni para bien ni para mal. Es correcta, merece llegar a la final, pero dudo mucho que este tema pueda convertirse en un hit o marcar la historia del festival. Así que nada, bueno, venga, 1.5 puntos. Recuerdo
recuerdo que el tema de las puntuaciones los estoy repartiendo, digamos, entre 1 y 3 puntos. 1, que no me convence demasiado, prácticamente nada, y 3, que me convencen mucho y son casi de mis favoritos en esta segunda semifinal. Casi no, digamos, mis favoritos. Ahora nos vamos desde Australia hasta Georgia. A ver qué nos presenta este país con una banda de jazz un tanto, bueno, particular, diría yo. Sí, particular. A mí la verdad es que estos cinco señores haciendo armónicos y siguiendo una melodía incomprensible, pues me dan como un poco de mal rollito, ¿eh? No acabo de entender el concepto de esta canción, que quedaría fenomenal, eso sí, en una escena del reencuentro final de, yo qué sé, El Señor de los Anillos. Es muy raro todo, ¿eh?, en esta segunda semifinal, la verdad. Yo a estos señores, bueno, le voy a dar un punto porque le tengo que dar algo, pero si no, les daba las buenas tardes y ya está. A mí esto no. En fin, nos movemos hasta el norte de Europa y nos vamos hasta Polonia. A part of me is feeling weak. Took a chance, but now it feels so hard to breathe. A leap of faith, now haunting me. A part of me is feeling weak. I took a chance, but now it feels so hard to breathe. A leap of faith. Bueno, hay un problema con esta canción y es que no sé por qué no está completa. Bueno, pues no pasa nada porque vamos a seguir con la canción de Malta, pero te voy a decir primero que esta canción que estaba sonando de fondo, bueno, vámonos primero a escuchar a Malta y ahora vamos con Polonia, venga. Bueno, pues esta es la canción de Malta, nos la canta Christabel y se llama Tabú. Y viendo el percal de esta segunda semifinal, voy a ser generoso y voy a decir que este tema me parece incluso bueno. Así que nada, 2 puntos y un abrazo para la prima hermana de Letra Lamborghini. Es que se parece, ¿qué quieres que haga? Y ahora sí nos vamos hasta Polonia para escuchar el tema que nos estaba cantando antes Grom junto a Lucas Major. Esto se llama Light Me Up. Este es un tema de electrónica light que con un poco de promoción puede funcionar bien como tema de relleno en recopilatorios dance veraniegos, pero para petarlo en Eurovisión le falta algo que la haga especial, porque aunque no suena mal, yo creo que es tremendamente genérica.
Este tipo de canciones son así, una oída, oídas todas. Está bien ser conservador a la hora de defender un estilo, pero en Eurovisión o lo haces muy, muy, muy bien y destacas, o le metes algo novedoso y destacas. Y esto no hace ni lo uno ni lo otro. Pero en vista de cómo está siendo esta semifinal, les voy a poner un 2, que además me mola bastante cómo ha quedado el ensayo con la realización que se ha podido ver en días anteriores. Nos movemos ahora hasta Hungría para conocer lo que nos presentan AUS, Vitzlats Nyar. Este año es Hungría, el país encargado de enviar la canción metal que nadie ha pedido. Sí, hijo, sí. Yo entiendo que a mucha gente, pues, hay mucha gente en el mundo que le gusta el metal. De hecho, hay tanta gente en el mundo que cualquier cosa le gusta a mucha gente, que bueno, me parece fantástico que haya muchos estilos y tal y cual, pero ¿por qué, ceño? ¿Por qué? De verdad, ¿eh? No, es que yo están tanta potencia pirotecnia y instrumentalística. Yo que sé, alguna señora le puede dar algo, una miaja de pechusque y la rosca. Ay, mira, les doy un punto porque les tengo que dar algo. Un punto y un respiro. Por favor, sálvame, Guille. Qué rabia, que nos haya representado Guille Milky Way. ¡Ay! El año del Chiquilicuatre, que podría haber ido él. Con la Casa Azul, sí señor, con la Casa Azul. ¡Ay! Bueno, nos hemos tomado ese respiro. Y ahora llega Laura Rizzotto con este Funny Girl representando a Letonia. Un rollito muy 50 sombras de Grey, con base trap en la segunda estrofa, que visto lo visto es más que digno. Ella canta muy bien, tiene rollo, el estribillo es bastante reconocible, pero ¿de verdad alguien ve esto ganando el festival? Ahí dejo la pregunta. Aún así, oye, Laura, 2 puntos. Además, te digo que la puesta en escena de Eurovisión que ya ha mostrado en los ensayos es muy, muy digna para esta canción, ¿eh? Me gusta, me gusta. Además, el escenario va a lucir de una manera fantástica, que no creo yo que eso haya lucido de esa forma tan armoniosa y gloriosa y tan venida arriba como va a lucir este año, porque me gusta mucho, ya que han combinado, bueno, elementos escénicos más clásicos como decorado de toda la vida, con elementos más tecnológicos, como puedan ser, pues, cabezas móviles de LED, cabezas móviles, me refiero a focos, a esos focos que se mueven, que cambian de colores y todo el tema. No hay una enorme pantalla gigante de LED detrás, gracias a Dios, el pantallón ha quedado lejos este año y tenemos una puesta en escena, para mi gusto, con una iluminación y una escenografía muy, muy, muy buenas. Y si no, que se lo digan a Suecia. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya.
just wanna dance you up. So don't you dare wait up. Cause I just wanna feel the mood. Gracias, Benjamin. Él se llama Benjamin Ingrosso y nos canta Tense You Up. Y digo gracias porque has atendido mis súplicas y las de Guille Milky Way y has venido a salvar esto. Y es que si hay una cosa que las canciones destaquen en Eurovisión es que cuando estás viéndolas en directo olvidas que hay un escenario y te sientes dentro del videoclip. Y pocas veces se ha conseguido esto mejor que con este tema que estás escuchando. Y si no, ya verás tú cuando presenten a Suecia el jueves en la segunda semifinal y podamos ver lo que nos tiene preparado Benjamin. Vamos, lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Después de haber visto el vídeo correspondiente. Es tremendamente sencillo. Tres paneles LED y tira pa'lante. Lo que pasa es que, oye, la realización es espectacular. Y la realización es lo que más, de una vez, ha hecho ganar o perder el festival. Tres puntazos para Suecia y porque no tengo cuatro. Vamos a conocer ahora lo que nos tienen preparado para esa segunda semifinal, Montenegro. Pati srce z tego bacz, te brzo zaboravljaš. Drhti ljubav kao trut. Ya con esto del principio uno se espera lo peor, y lo peor, la verdad es que no tarda mucho en llegar. Echabas de menos el baladón de los Balcanes con ambientación medieval, orquesta y mucho sufrimiento. Pues nada, aquí la tienes. Y ojo que como balada no empieza mal, pero es que luego de repente decide volverse loca y cuando toca el estribillo empieza una canción diferente y luego meten otra y luego otra, es una cosa muy rara. Yo no tengo ni idea de la música que suelen escuchar en Montenegro, pero si esto es representativo del país, apaga y vámonos. Aunque bueno, nosotros tenemos reggaetón en el top de lo más escuchado y mandamos una balada. No sé, es un poquito de... por hacer autocrítica, no digo nada. Bueno, yo lo siento en el alma, pero a Vanja Radovanovic... con este Inge de Montenegro le voy a tener que dar un 1. Sí. Y ahora vámonos a Eslovenia, a ver qué es lo que nos cantan allí. Si creías que lo habíamos escuchado todo, espérate a ver a una señora eslovena rapeando y creyéndose Beyoncé. El problema es que esto, pues como es Eurovisión, hay que hacer que el rap suene un poquito más pop y después de una estrofa cañera, meten un puente que desemboca en una especie de estribillo que quiere ir de moderno y acaba siendo una cosa muy rara. Halane, así es como se llama lo que nos presenta Lea Sirik. Sirk, que he dicho Sirik. Eslovenia es el país que representa a esta chica. Y ahora vamos hasta Ucrania con Melovin. Melovin, Under the Leather, así se llama esta canción, que tiene una producción basada en la rítmica y que le da una energía y un tirón muy positivo a este tema. Me gusta muy mucho y es que yo creo que junto a Suecia
que son unos maestros en esto de Eurovisión, y a los dos primeros países que hemos escuchado, que son además los que van a abrir la segunda semifinal, en este caso Noruega primero y Rumanía después. Lo único que me ha gustado de verdad de esta segunda semifinal, y yo creo que podría decir que son mis verdaderos favoritos: Ucrania, Noruega y Rumanía. Tres puntazos. Pues estos son los temas que conforman esa segunda semifinal que podremos ver en la 2 de Televisión Española a partir de las 9 de la noche este próximo jueves. Y recuerda que la primera semifinal es exactamente igual, solo que el martes. Y la final, evidentemente, el sábado en la 1 de Televisión Española. Nosotros seguimos ahora con más contenidos del programa y en un ratito vamos a escuchar cuáles son las propuestas que nos presentan países del Big Five. En este caso, España, que ya la conocemos, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. Ahora nos vamos con más cositas aquí en Indispensables. ¿Cómo no? Pues claro. Indispensables. Minutos de la tarde, domingo 6 de mayo, estamos en directo compartiendo contigo todas estas cositas a través de YouTube en este momento. Estamos ahí en este directo. Gracias a todos los que estáis. Hola María, no pasa nada si llegas algo tarde, le puedes dar para atrás a esto, que esto tiene un rewind este como los VHS antiguos. Lo digo por YouTube, que si entras tarde al podcast no pasa nada porque puedes ponerte en cualquier momento de la emisión en directo, así que te puedes ir al principio si te da la gana, puedes moverte para adelante, para atrás, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para donde tú quieras. Pero creo que te va a merecer la pena quedarte porque vamos a hablar de una de las series que te gusta. ¿A ti, María? Sí, sí, te lo estoy diciendo a ti. Sí, 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 sí. Vamos a hablar de Por 13 razones y también vamos a hablar de Sense8, porque son estrenos inminentes en la plataforma de streaming, en este caso en Netflix, y bueno, pues son dos series que van a volver dentro de muy poquito, y te adelanto desde ya que la semana que viene vamos a tener con nosotros al protagonista de Por 13 razones. Sí, señor, vamos a tener, en este caso, al protagonista en castellano. Pero oye, vamos a tener con nosotros a Rodri Martín, el actor de doblaje que da vida a ese protagonista de Por 13 razones. Estará charlando con nosotros la semana que viene para presentarnos esa segunda temporada de la serie. Así que ya desde ya, desde ya, desde ya te voy diciendo que lo vayas anotando, lo vayas teniendo en cuenta, porque te va a encantar, vamos. Segurísimo, segurísimo que sí. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es seguir hablando. Continuamos con otras cositas que tengo que contarte. Son las 6 y 39 minutos. Indispensables. Jorge Santos. Los que hayáis visto Sense8, esto os sonará mucho, mucho, mucho. Y es que es la cabecera, es la música que abre los capítulos de esa serie, de Sense8. Y ahora, por fin, la plataforma de vídeo bajo demanda, Netflix, ha anunciado a través de Twitter cuándo llegará el esperadísimo final de Sense8, esa serie
de las hermanas Wachowski, que dejó a millones de fans esperando cuando se anunció que no habría una tercera temporada. Tras las numerosas quejas de los fans, Netflix decidió dar luz verde al rodaje de un capítulo especial que servirá para cerrar las tramas de los 8 protagonistas de Sense8, 8 individuos de diferentes lugares del mundo interconectados de manera sobrenatural. Al principio, pues Netflix parece ser que no estaba muy de acuerdo en eso de hacer una continuación, ni tan siquiera como una despedida, pero el reclamo avasallador de los fans hizo que así fuese y que al menos tengamos, si no ya una tercera temporada, que era lo que todos deseábamos, al menos una segunda, después de la segunda temporada, un final digno y cerrado. El episodio final de esta ficción, que cuenta con el español Miguel Ángel Silvestre entre sus protagonistas, se estrenará el 8 de junio y tendrá una duración de 2 horas. Netflix tuiteaba: "Gracias por vuestra paciencia", antes de anunciar la fecha del estreno, junto a un cartel en el que se puede ver a los 8 personajes junto al eslogan "Juntos hasta el final". También la cuenta española de Netflix ha dado la noticia del lanzamiento de esta, bueno, especie de season final, temporada final, especial final, película final, llámalo como quieras, pero vamos a tener 2 horas de Sense8 en la que al menos esas tramas van a ser concluidas, que era lo que todos pedíamos después de haber estado enganchados a la serie y que nos la cortasen en la segunda temporada de esa manera tan abrupta. Pues claro, queríamos que de alguna manera Netflix pues atendiese a nuestras peticiones y, quieras que no, pues terminasen llevando un final a esa serie. Y uno de esos, bueno, televidentes no lo voy a llamar, una de esas personas que consume la serie, que la vio en su momento y que se suscribió a Netflix gracias a esta serie, un amigo del programa, Sergi Priestley, nos va a comentar su impresión, nos va a decir y nos va a contextualizar un poco más, si por si acaso tú no has visto la serie y no sabes un poco de qué te estoy hablando, pues vamos a intentar ubicarnos con lo que nos cuenta nuestro amigo Sergi y que, bueno, habla un poquito de todo esto, de todo lo que se generó, todo lo que se formó tras ese final de la segunda temporada cuando Netflix anunciaba la cancelación de la serie. Así que, buenas tardes, Sergi. Hola, Jorge. Lo primero de todo es felicitarte por tu nuevo proyecto. Gracias. Y desearte la mejor de las suertes, porque seguro que te va muy bien. Ojalá que sí. Luego, entrando un poquito en materia. A ver. Sobre Sense8, pues a ver. Sense8 para mí fue una de las mejores series que ha hecho Netflix. Uh-huh. Y fue una de las series que me hizo decidirme por darme de alta en Netflix. Uh-huh. Entonces, a mí que la cancelaran, pues me enfadó muchísimo. ¿Y a mí? Porque crearon una serie buenísima, con unas historias que enganchan de verdad y que supongo que a mucha gente como a mí, pues les hizo decidirse darse de alta en Netflix. Y ahora, justo cuando ya todo el mundo se había dado de alta por esta serie, deciden cancelarla sin más, simplemente porque no les sale barata. Entonces a mí me pareció fatal que suspendan una de las mejores series que tiene, que junto con Stranger Things ha sido la única capaz de crear una base de seguidores fieles, y que la cancelen simplemente porque no les sale barata y porque, en vez de apostar por la calidad, Netflix está prefiriendo apostar por la cantidad y estrenar un montón de series baratillas, sin mucha gracia, para simplemente a ver si alguna con alguna suena la flauta y consiguen también crear una serie con seguidores, pero que les salga más barata. Entonces a mí la cancelación me pareció fatal.
y por lo que veo no soy el único. Así de la noche a la mañana deciden cancelar una de las mejores series que tienen, pues claro, sus seguidores se enfadaron. Y entonces no les quedó más remedio que decidirse por hacer este final así un poco improvisado, que bueno, para mí no es la decisión ideal, porque ellos no querían darle un final a Sense8, por mucho que se lo mereciera. Así es. Y se lo han tenido que dar porque no les quedaba otra, porque sus seguidores se han cabreado un montón con Netflix. Sí. Entonces, bueno, yo espero por lo menos que le den un buen final, un final decente que se merezca, aunque no sea la mejor forma, porque, no sé, no lo veo justo. Y bueno, aparte de eso, me encantaría, la verdad me encantaría que el final que le den tenga tantísimo éxito, que cambien de opinión y decidan continuar la serie. Ojalá. Pero ya una vez que una serie está cancelada y le van a dar un final, además de esta manera, pues no creo, desgraciadamente no creo que la continúen, aunque sí que es verdad que me gustaría que la siguieran. Y bueno, de momento esa es mi opinión. A ver si cuando estrenen el final, que lo estoy esperando un montón, me hacen cambiar de opinión y digo, bueno, lo han hecho bien. Después de todo, lo han hecho bien. Y nada, muchísimas gracias por contar conmigo y un saludo muy fuerte. Gracias a ti, Sergi, muchas gracias por haber querido participar, bueno, pues con nosotros y dar tu opinión y tu punto de vista sobre un tema que conocías perfectamente, que era esa cancelación de Sense8. Opino como tú, opino que Netflix en los últimos meses o en el último año casi ha priorizado más la cantidad que la calidad, aunque bueno, parece que se están reestructurando otra vez, están volviendo ahí a fraguar series con buena calidad y no sé, oye, quizás sí, lo que tú dices, oye, si funciona realmente bien ese final, no sé, igual le dan una nueva temporada a la serie o luego las hermanas Wachowski se buscan la forma de seguir adelante en otra plataforma, que no sería la primera vez que ocurre. O sea que no perdamos las esperanzas, que por lo menos yo creo que vamos a tener un buen final, un final digno. Confío desde luego en el trabajo de las hermanas Wachowski y en el de todo el equipo y en Netflix. Imagino que también les habrán dado pues la libertad necesaria para crear ese contenido. Gracias, Sergi, por haber querido interactuar con nosotros en esta tarde. ¿Te suena esto? Es la sintonía de Por 13 razones. Así es como suena ese, bueno, esa mini cabecera y así es como hemos querido introducirte en ese universo de Por 13 razones. Porque Hannah, la prota, contó su versión de los hechos, pero hay al menos 12 chicos que tienen otra versión que todavía no hemos escuchado. Eso es lo que aseguró el productor ejecutivo de la ficción. Es decir, ahora nos toca escuchar al resto. Sí, la segunda temporada comienza retratando las consecuencias de la muerte de Hannah y el inicio de un viaje complicado para el resto de personajes de cara a curar las heridas del pasado. ¡Ay! El Instituto Liberty se prepara para ir a un juicio, pero alguien tratará de impedir a toda costa que la verdad sobre la muerte de Hannah salga a la luz. Sometimes when I think of her name, when it's only a game, and I need you. La pérdida de Hannah es muy dura, pero hay que encontrar esas ganas de recuperación para mostrar cómo nos enfrentamos a una tragedia y cómo avanzamos a pesar de ella, aseguraba Catherine Langford en el evento See What's Next, que la plataforma está celebrando en Roma, en Italia, para presentar sus próximas novedades. Dice que hay un antes y un después de la muerte de Hannah, y no solo en la serie, también en la vida real. ¿Pero hay algo más que no sepamos de Hannah Baker? ¿Quién más tiene algo que decir sobre ella?
Todo apunta a que será ella misma la que tiene mucho más que decir y parece que, como afirmaban algunas informaciones, es que ahora serán las Polaroids el hilo conductor para que Clay y sus compañeros destapen un oscuro secreto y conspiren para esconderlo. Can't take no more. Wonder if you'll understand. It's just the touch of your hand behind a closed door. A pesar de las críticas recibidas por quienes consideran que la ficción no es apta para adolescentes, por 13 razones se ha convertido en la serie revelación de la temporada y tiene pinta de que va a volver a hacerlo. La ficción de Netflix promete volver a meter el dedo en la herida, volver a hablar sin tapujos sobre un problema real, y es que a nivel mundial la ficción sobre el suicidio adolescente es ya, de forma oficial, la más tuiteada de 2017 al sumar más de 11 millones de tweets desde el día de su estreno, el pasado 30 de marzo. Si hace apenas unas semanas Netflix nos emocionaba anunciando la tercera llegada de La Casa de Papel, ahora ha empezado el mes de mayo diciéndonos que quedan apenas unos días para poder ver la segunda temporada de Por 13 Razones. Y te adelanto desde ya que el domingo que viene, aquí, en directo, vamos a estar charlando con Rodri Martín, el actor de doblaje que da vida en castellano al protagonista de la serie, Clay Jensen. Esto es Indispensables, con Jorge Santos. ¡Qué bonita es la música de Eurovisión este año, eh! Me gusta, es muy temática, es muy mediterránea. Esta es la sintonía de Eurovisión 2018. Este es el tema oficial que va a formar parte, bueno, pues de todos esos elementos sonoros y gráficos que podremos ver en todas las galas. ¿Y por qué suena esto? Pues porque es momento de conocer, ahora sí, las canciones candidatas a representar el Big Five, es decir, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal y España. Vamos con Francia. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mère a pris. Hace años, después del esperpento de aquella canción que se llamaba Moustache, en Francia cambiaron el sistema de elección del representante en Eurovisión y, aunque no les ha traído mucha suerte, sí que han enviado canciones más que decentes. Merci, esta canción que estás escuchando de Madame Monsieur, es una joyita pop que desprende todo lo que una canción francesa, sea del estilo que sea, ha de desprender. No tiene nada que la haga destacar más allá de la melodía, pero tanto la voz como la estructura, como la producción y todos esos elementos funcionan a la perfección y sirven para enmarcar un mensaje muy potente: la vergüenza europea ante la crisis de los refugiados. De Francia nos vamos hasta Alemania. I love the silence and the clear horizon, and I got that all from you. Él se llama Michael Schulte y nos canta You Let Me Walk Alone.
voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love. Esto es muy bonito, sí, pero el rollo tipo duro que a la vez sufre mucho, es muy sensible y tiene una voz peculiar que encaja con un piano, está ya muy visto, sí, sí. You Let Me Walk Alone es la típica actuación que a tu tía abuela le parecería muy bonita, pero que nada más acabar se habría olvidado de ella, sí. Cada año hay varias propuestas similares a estas y suelen ser, por cierto, las favoritas del Big Five, pero nunca destacan. Están tan pensadas para emocionar que, al menos a mí, no me emocionan. Eso sí, acuérdate de explicarle a tu tía abuela que esto no es una canción de amor, sino un reproche constante a un padre ausente por parte del intérprete. 0 puntos le daría, pero le voy a dar 1 porque, bueno, son del Big Five, a lo mejor nos dan algo a nosotros. Venga, anda, 1 puntillo. Michael. Every now and then I'm drawn to places. Pero es que no me dice mucho, no me dice mucho. En cambio, la que llega ahora, ay, amigo, cómo suena. Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Mi debilidad por el idioma italiano ha llegado. Inizia il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto. Non mi avete fatto niente. Así es como se llama esta canción de Ermal Meta y Fabrizio Moro. Fíjate que el comienzo se me va un poquito a Super Submarina, cosa que me agrada. Y cuando arranca el resto de arreglos, lo hace de una forma muy sutil pero efectista. No me avete fatto niente. No me avete tolto niente. Oltretutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa. Los ritmos que lleva esta canción me recuerdan además levemente a los compases de una rumba contemporánea totalmente radiable aquí en España, ¿eh? Nuestra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. La única pega que le pongo es que en un principio el contenido crítico hacia Questa Inútil Guerra, esa es el leitmotiv de la canción, de eso habla la canción, de las guerras inútiles, es, bueno, cuando vi la canción me pareció un poco que, claro, eso de llevar mensajes tan reivindicativos en Eurovisión no suele estar muy bien visto. Pero después de haber visto el mensaje que lleva Francia sobre los refugiados, le doy por bueno a los italianos este contenido. Recordemos también que este fue tema ganador en el prestigioso Festival de San Remo 2018. Así que mi 3 es para ello. Ermal Meta y Fabrizio Moro. Temazo donde los haya. Últimamente, en los últimos años, Italia está acertando muy bien en Eurovisión, ¿eh? Hey, hey sister, do you believe in the things they dream we discover? Ella se llama Shuri y nos canta Storm. Es la representante de Reino Unido. We can hold our hands together for the storm. La verdad es que nadie entiende por qué Reino Unido no eligió a Sanda con ese bombazo que era Legends y se decidieron por esta canción mucho más conservadora y sí, monótona. No hay nada en Storm que llame realmente la atención y en cambio hay muchísimos detalles melódicos y de producción que recuerdan a otras canciones famosas del festival. No es un mal tema, pero sí muy genérico. Para mí se llevan un 2, por darles un voto de confianza. Ni un 1 ni un 3, venga, pues un 2, me parece bien. Y vamos a ver Portugal, porque parece que van a seguir un poquito la línea de Salvador Sobral. Se no céu, también es feliz.
Avevamo io cuido sempre a te rodar. São as flores o meu lugar. Aunque no es un fado, Portugal no está para arriesgar mucho y vuelven a apostar por una canción melódica en portugués. O Jardim no repetirá el éxito de Salvador Sobral, por mucho que tiren de puesta en escena minimalista y artista que usa la emoción para jugar a su favor. Pero probablemente queden en un buen puesto porque la canción es elegante y además son el país anfitrión. Y por cierto, es la única canción que dura menos de 3 minutos en este festival, en el del 2018. Dura 2 minutos 30 y poco, ¿eh? Y eso es curioso. Está dentro de... Eso no quita que la canción obedezca a dos clichés. Repetir la magia del City of Stars, de La La Land, que ya interpretaron la pareja en Operación Triunfo a piano. Y por otro lado, quedarse muy cerca de la zona de confort, que es representar pues un estilo parecido al de la canción ganadora del año pasado. No me atrevo a decir cómo quedará, porque Eurovisión es bastante imprevisible. Pero lo que está clarísimo es que veremos a dos artistas curtidos a fuego lento durante 3 meses en un plató de televisión, que saben pisar un escenario y mantener el control ante la atenta mirada de millones de espectadores. El propósito del año pasado quedará olvidado y enterrado en las catacumbas eurovisivas con la presencia de estos dos jóvenes pero arrolladores artistas. Aunque eso sí, espero y deseo, por favor, y desde aquí hago un llamamiento a Yes Music y a RTVE, confío plenamente en Yes Music y espero de verdad que lo que hemos visto en los ensayos hasta ahora se perfile mucho y se mejore muy mucho, porque la verdad deja mucho que desear lo que hemos visto hasta ahora y que anden fallando cosas como pirotecnias varias que no hayan llegado a tiempo, sabiendo las fechas límites y todo lo demás, no sé yo qué decir, pero bueno, oye, sigo manteniendo la esperanza y la fe en Yes Music, en RTVE y en Tinet Rubira también, que está ahí a los mandos de todo, así que bueno, a ver qué es lo que ocurre. Indispensables. Bueno, pues pasan 4 minutos sobre las 7 de la tarde de este domingo 6 de mayo y nosotros continuamos contigo a través de muchos sitios, como es, por ejemplo, nuestra plataforma en YouTube, en la que emitimos los directos y a lo largo de la semana vamos subiendo todos esos fragmentos del programa para que los puedas volver a escuchar. Y bueno, en este momento tenemos conectados a todos esos amigos que están ahí interactuando en nuestro chat. Y también te recuerdo que tenemos redes sociales en Twitter, @JorgeSantosFM, también en Instagram, en Facebook nos puedes encontrar como Indispensables Radio y poquito más que decirte.
solo que ahora vamos a escuchar una novedad musical que me pierde y que estaba ya deseando de que llegase, un nuevo tema de Charlie Puth. Esto se llama The Way I Am. Maybe I'ma get a little shy, 'cause everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this, I don't even think I'm gonna try. Más de un año después de Attention, Charlie Puth no hará esperar demasiado más a sus fans y ha anunciado que su nuevo trabajo, Voice Notes, retrasado en numerosas ocasiones, sale la semana que viene. El 11 de mayo tendremos el nuevo disco de este chico que tanto nos gusta. Además, el cantante ha cambiado la portada de dicho álbum, quizás porque la otra ya se había quedado anticuada y además se parecía demasiado a una de un disco de Bleachers. Charlie Puth ha estrenado además un nuevo tema de Voice Notes, el sexto ya de su disco Tras Attention, How Long, If You Leave Me Now y Dawn For Me. También Change, que fue el último que conocimos. The Way I Am es el pegadizo corte que abre el disco. Tiene, de hecho, en su fusión de sintetizadores y guitarras eléctricas un punto a Fleetwood Mac. Y Charlie Puth lo usa pues como vehículo para transmitir algunas de sus inseguridades de cara a la fama. La canción reza que puede que se ponga un poco nervioso, que se vuelva un poco tímido, que todo el mundo intente ser famoso y solo él busca un sitio donde esconderse. Más tarde reflexiona también sobre el devenir de su vida en unas emotivas líneas, diciendo que puede que ya no salga a la calle porque siente que no se merece eso y que la vida ya no es la que era antes. Desde luego, estoy completamente de acuerdo con lo que Charlie Puth comenta en esta canción que hemos escuchado, porque The Way I Am es, por su naturaleza, una canción muy importante para el cantante. Y además ha comentado en Twitter que espera que sus fans se den cuenta de que él tiene más cosas en común con todos nosotros de las que parece. Dice: espero que no solo la disfrutéis, sino que cuando la escuchéis os deis cuenta de que nosotros, Ivo y yo, no somos tan diferentes. Todo el mundo pasa por las mismas cosas, piensa los mismos pensamientos, pero las experimenta de manera únicas cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues eso es lo que comenta Charlie Puth sobre este sexto adelanto ya de su disco, que el día 11 de mayo verá la luz y que estaremos encantadísimos de presentártelo aquí en Indispensables.
Ahora te iba a hablar de una noticia que ha saltado esta semana, pero no te la voy a detallar porque no nos da tiempo y necesitamos con urgencia escuchar la reflexión que esta semana y la crítica que esta semana realiza Ana Magdalena Quijano. La noticia te la ampliaré la semana que viene. Era que Mercedes Milá regresa a la televisión por todo lo alto con un programa totalmente hecho a su medida. Regresa en este caso a Cero, abandona por tanto Mediaset para emprender un nuevo viaje muy personal, porque vuelve además a la televisión con un programa que le encanta hacer, que lo ha pedido en numerosas ocasiones, un programa que va a estar cargado pues de ella, de lo que es su esencia, la esencia Milá. Y en ese caso, Movistar y Cero le han dado completamente luz verde para que haga prácticamente lo que le dé la gana. Y yo que me alegro, ¿eh? Así que la semana que viene te amplío un poco mejor en lo que, bueno, va a consistir ese programa nuevo que le han dado a Mercedes, que se llamará Scott y Milá. Contará con la presencia de su perro también. Y bueno, te adelantaremos algunas de las cosas de ese programa y también te contaremos más de una cosita interesante que ha declarado en la rueda de prensa. Pero, como te vengo diciendo, es muy importante que escuchemos la reflexión y la crítica que nos hace en este 6 de mayo nuestra querida Ana Magdalena. Indispensables. Con Jorge Santos. Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria. Ya huele a feria, Sevilla en primavera, que olé, ya huele a feria. Sevilla en primavera, que olé, ya huele a feria. Ya huele a feria, y se ponen alegre, que olé la gente seria. Y se ponen alegre, que olé la gente seria. Gloria bendita, Sevilla en primavera, que olé. Gloria bendita, Sevilla en primavera, que olé la buena vida. ¡Olé! Sí, señor, huele a feria y se nota, ¿eh? Y es que ya ha entrado el mes de mayo con sus flores, con sus cambios de tiempo locos que estamos viviendo, sí, señor. Pero lo que está claro es que la primavera ya parece que empieza a asomar cabeza. Así que nada, con este ya huele a feria, le vamos a dar la bienvenida en esta tarde a nuestra queridísima Ana Magdalena Quijano, que hoy nos reflexiona sobre un tema muy, muy, muy importante y que te ruego que prestes mucha atención, porque luego hay mucha gente que habla sin saber, hay mucha gente que no presta atención a las cosas, solo se deja llevar por lo que hay en las redes, por lo que más retweets tiene, por lo que una persona dice, en definitiva, por esa posverdad que estamos viviendo últimamente. Así que, Ana Magdalena, muy buenas tardes. Hola, Jorge, ¿qué tal? Al fin está aquí mayo. Mayo, para mí, supongo que para el resto de los oyentes, es el mes del comienzo de las celebraciones que darán paso al verano que tantísimo esperamos. Y por supuesto, mayo también es el mes de Eurovisión, una fiesta inmensa para muchos, e incluso este año debo incluirme en este cupo, porque aunque ni muchísimo menos me considere eurofan, pienso vivir esta cita como hacía muchísimo tiempo que no hacía. Por supuesto, la cita de Amaya y Alfred no iba a estar alejada de la polémica, pues todos los años surgen rumores y noticias alrededor de los representantes de Eurovisión de nuestro país, ya sea por un supuesto plagio de la canción, o bien por la falta de calidad del tema, o en esta ocasión, por cuestiones que desde mi punto de vista se alejan de la mera interpretación de la canción frente a todo el público europeo. Y te comento, seguro que lo has leído en algunos diarios o a través de redes sociales, pero te pongo un poco al día. Con motivo de San Jordi, el día del libro, Alfred le regalaba a Maya un libro cuyo título pues no ha dejado indiferente a la audiencia. Le regaló el libro de Albert Pla titulado España de mierda. Y claro, ella, dentro de su espontaneidad, no dudó en mencionarlo como el amuleto que se llevaría al festival en Lisboa tras la pregunta de un periodista en la rueda de prensa.
aparte de lo llamativo que nos pueda parecer este obsequio, cuya confesión por parte de Amaya, pues me parece más que un movimiento para levantar la ampolla de quienes puedan sentirse ofendidos, me resulta una declaración bastante inocente. Las piezas sobre la presunta hipocresía de Alfred García y la incompatibilidad de su postura política con la representación de España en Eurovisión son habituales desde la elección de tu canción. Lejos de las reacciones de tuiteros o de autores de los comentarios de los diarios más rancios del panorama y, por supuesto, de cualquier persona que conozca la libertad y la frescura con la que Amaya y Alfred se expresan, el libro de Albert Pla poco tiene que ver con el independentismo, pues narra las vicisitudes que un cantante uruguayo tiene que superar para ganarse la vida en España a través de la música. Pero ya sabemos lo fácil que resulta opinar en esta era donde importa mucho más ser el primero en levantar la voz que el análisis o la reflexión. Que Alfred García, Manel Navarro o la extriunfita Beth sean no independentistas me importa nada, no me importa, aunque entiendo que haya quien pueda sentirse ofendido. Sin embargo, personalmente no me tomo el Festival de Eurovisión como una carrera de patriotismo, sobre todo cuando gran parte de las letras de los temas defendidos en el escenario son en inglés. Al final, cada país lleva una muestra de su talento, peor o mejor escogido, de una forma más o menos democrática. Y en esta ocasión, yo no tengo queja alguna. Nuestros representantes son de los más talentosos, la canción es muy adecuada y, en general, la candidatura es mucho más decente que la de otros años atrás. Pero, ¿acaso no sigue extrañando que haya gente que le saque punta a absolutamente todo? Muchas gracias, Jorge. Y hasta el próximo domingo. Nos vemos, o más bien, nos escuchamos. Muchas gracias a ti, Ana. Me encanta la reflexión que has hecho esta tarde, porque además es una crítica en toda regla, ¿no? A todas esas personas que se toman demasiado en serio las cosas. Y como tú bien dices, Eurovisión es un festival para disfrutarlo, no hay que vivirlo con ese patriotismo con el que mucha gente se lo está tomando por el tema de Cataluña, que si no nos representan, que si lo del libro, que si tal. No. Yo es un festival para disfrutarlo, para comentar las cosas buenas. Las tonterías hay que dejarlas atrás y a mí, sinceramente, me parece pues una total tontería, tremenda tontería, algo completamente insignificante el hecho de que Alfred sea independentista o no, el hecho de que Amaya se haya leído España de mierda o no, el hecho de que se haya llevado ese libro donde se lo quiera llevar. Señoras y señores, ¿a qué punto estamos llegando? Las cosas hay que relativizarlas. Y yo, que me considero bastante relativista más de una ocasión, sí que es cierto que me posiciono de una cosa, de un lado, de otro, pero a fin de cuentas se trata de no tomarse demasiado en serio las cosas. Así que, Ana, gracias enormemente por haber hecho este trabajo tan bueno de reflexión y crítica, basándote además en hechos contrastados, que no todo el mundo se molesta en hacer una, bueno, pues criba de información para llegar a, o tratar de llegar a la objetividad. Y tú, esta tarde, lo has intentado y yo creo que lo has conseguido. Por tanto, el domingo que viene volvemos a contar contigo, encantadísimos de la vida. Y el domingo que viene, pues volveremos a tener muchas más cosas aquí en Indispensables. ¡Sí! Momento de la despedida, momento de decirnos hasta dentro de 7 días. Ha sido un auténtico placer compartir contigo una hora y 20 minutos de radio y de haberlo podido sacar adelante sin escaleta y haber podido tirar para adelante con lo que tenía, porque
Bueno, parece que cada domingo se me pone un reto por delante y en este caso he sabido subsanarlo la mar de bien, así que ole yo. Señoras, señores, amigos, amigas, queridos, queridas, muchas gracias por haber estado al otro lado compartiendo junto a mí estos minutos de radio en los que me habéis acompañado de la misma forma en la que yo os he acompañado a vosotros. ¡Un abrazo gigante! Recordad, el martes, primera semifinal de Eurovisión a las 9 de la noche en la 2. El jueves, segunda semifinal a la misma hora, a las 9 en la 2. Y el sábado, final a las 9 de la noche en la 1 de Televisión Española. A ver cómo queda la cosa. El domingo que viene lo comentamos todo y mucho más. Y te recuerdo que también estaremos charlando con el protagonista de Por 13 Razones. Ni más ni menos que Rodri Martín, el actor de doblaje que da vida a Clay Jensen, el prota de la serie. Así que ya lo sabes, te espero en 7 días. Que tengas una feliz semana. Ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos de radio. ¡Abrazo! Indispensables también en la red. En Twitter, @JorgeSantosFM. En YouTube y Facebook, Indispensable Radio. Y en iVoox y Miss Cloud, Indispensables.